Bueno, tenemos el placer de poder saludar a un viejo conocido del fútbol costarricense, don Hernán Evaristo Medford Bryan. Don Hernán, primero que todo saludarlo, de verdad que es un placer poder saludarlo después de tanto tiempo, ya más de 6, 7 meses que se fue del fútbol costarricense. ¿Cómo está? Todo bien, un saludo para todos. Y aquí ya tenemos unos 7 meses, 8 meses por acá en Guatemala, todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo ha ido su vida futbolística, don Hernán, ahora? En Guatemala al principio fue un poco difícil, pero ahorita vemos que va mejor, ¿no? Sí, al principio obviamente que el fútbol no es fácil. Me tocó tener un equipo que yo no lo hice y no lo sé muy bien, pero son cosas que pasa en el fútbol y de eso se aprende. Me tocó a mí ya este torneo pues armar mi propio equipo. Y tenemos un partido ganado, uno perdido. Entonces tenemos un balance ahí normal al inicio, pero la idea es seguir sumando puntos para poder consolidándonos ahí. Claro. Don Hernán, bueno, tenemos conocimiento que su currículum ha sido enviado a la Federación Costarricense de Fútbol para optar por el puesto a seleccionador del equipo de todos. Primero de todo, ¿es esto cierto, don Hernán? Bueno, eso me dijo mi representante, ¿verdad? Porque él es el que maneja todas las opciones que yo pueda tener. Y entonces, yo creo que como todo el mundo ha mandado su currículum a la federación, de ahí al final yo digo, ¿por qué uno también no tendrá derecho uno a mandar? Entonces el representante me dijo que él iba a hacer y luego de, hágalo, porque ese es el trabajo de él, al fin y al cabo. Ciertamente, pues creo que es obvio que le gustaría muchísimo dirigir a la selección nacional, ¿no? Pues obviamente que claro, ¿verdad? Yo creo que quién no diría que le gustaría dirigir a la selección. Y yo, como siempre lo he dicho durante todos estos años, todos han tenido sus segundas oportunidades, todos han tenido sus segundas oportunidades, y por qué uno no la va a poder tener. No sé si ahora, ¿verdad? O si, no sé, un futuro, ¿verdad? Porque como yo siempre he dicho, todavía me quedan algunos años de entrenador, pero le han dado oportunidades a todos. Yo he visto a muchos entrenadores salir a la selección de Costa Rica y después volver. ¿Y por qué a uno no le darán la segunda oportunidad? Al fin y al cabo, cuando yo me fui a la selección, fue por detalles extra fútbol, que lo entiendo, lo acepto, y fue por una inmadurez, pero yo creo que para eso va a pasar el tiempo y uno aprende. Estamos hablando ya de 10 años después que finalizó su ligamen con la Selección Nacional de Costa Rica. Ya ha pasado mucha agua sobre ese río, ¿verdad, don Hernán? Sí, ha pasado. Y yo, la verdad es que una vez escuché un comentario del expresidente, el señor Eduardo Lee, que él sí se arrepintió de haber hecho lo que hizo, haberme hecho a un lado por presión de periodistas, ¿verdad? Porque al final pasó lo que pasó, la selección quedó fuera del Mundial de Sudáfrica. Y yo estoy seguro que si se hubiera mantenido el proceso, a ese Mundial hubiéramos ido. Don Hernán, ¿usted estaba al tanto de todo lo que está aquí en Costa Rica, lo de la comisión técnica? Me imagino que por supuesto está al tanto de que un gran conocido suyo como lo es Ronald González es el interino. Sí, de lo de Ronald sí. Recuerde que yo no soy de los que leo mucho, pero obviamente cuando la elección de Ronald sí me di cuenta que hay una comisión, me di cuenta que hay 1.500 currículum ahí. Entonces al final, pues ojalá que se decidan por alguien que pueda hacer las cosas bien, sea nacional, sea extranjero. La verdad es que uno en eso, mientras que hay el resultado, uno si al final tiene que quedarse fuera del asunto, pues ahí siempre estará uno atento a lo que puede pasar con la selección. Don Hernán, yo creo que aquí a nivel costarricense podría contarlo con solamente una mano los que realmente tienen los atestados para ser técnico de la Selección Nacional de Costa Rica. Usted, yo creo que es uno de ellos, después con don Alexandre Borges Guimaraes también y por supuesto lo de Ronald González. Sin embargo, aquí en Costa Rica, principalmente en la primera conferencia de prensa, don Rodolfo Villalobos decía que querían enfocarse más en la parte de los extranjeros. ¿Cómo toma usted eso? Hay que respetar al señor Rodolfo Villalobos, ¿verdad? Si él quiere un extranjero y los ticos quieren un extranjero, pues que los ponga. Yo creo que ellos de la afición y el presidente es el que manda, al fin y al cabo. Yo lo que le digo, que lástima que no nos toman en cuenta y que las estadísticas no cuenten, ¿verdad? Porque al final son 5 mundiales y 4
cuatro mundiales lo han clasificado ticos, ¿verdad? Tenemos que obviar lo que hizo, no obviar lo que hizo el señor Pinto, ¿verdad? Que fue una excelente lo que hizo en el mundial. Pero yo me acuerdo que al señor Pinto le dieron todo el proceso. Yo me acuerdo del señor Pinto cuando estaba en la eliminatoria, toda la afición gritaba que lo quitaran. Antes de la eliminatoria que lo quitaran. La federación, algo de lo que hizo bien fue mantenerse firme ante las críticas, dejarlo. Y al final el proceso pues valió lo que valió, que lo vimos en el mundial. Entonces yo creo que eso es de proceso. A mí la vez pasada me cortaron un proceso y eso no se vale. Entonces, el día que a mí me den un proceso completo, claro, por seguro que uno puede hacer cosas buenas, ¿verdad? Eso está claro. Pero ya, como a algunos sí les dan las oportunidades y a otros no, entonces a veces, eso es a veces donde uno ve que no mide lo mismo, ¿verdad? A todos por igual. Pero al final que escojan y decidan lo que mejor sea para el país, lo que ellos quieran. Don Hernán, ¿usted cree que a los costarricenses se les ve por debajo pues, cuando estamos hablando frente a un nombre extranjero, sea el que sea? Bueno, es que cuando si a mí me va a llegar un extranjero, y es que es un extranjero que dirigió una selección, es un entrenador de que dirigió una selección en un mundial, y que clasificó a la segunda ronda o a la tercera ronda, calladitos, más bonitos, nosotros, ya hay que decir. Pero es que si me va a llegar un extranjero, que nunca dio un mundial, o que fue al mundial y en la primera quedó afuera, entonces, ¿con qué se basan para que sea el entrenador de la selección de Costa Rica? Esas son las cosas que yo digo. Yo no soy muy del agrado del señor Pinto como persona, como entrenador, lo respeto. Como entrenador. Al final, si llegara el señor, se lo merece porque se lo ganó, ¿verdad? Aunque no es como dice, personalmente no es de mí, no es una persona que me agrada. Pero uno dice, hey, lo pusieron a él porque se lo ganó. Pero si van a traer a otro que nunca ha ido a un mundial o fue a un mundial y en la primera quedó afuera, entonces no sé en qué se está basando el currículum o la elección. ¿Usted cree, don Hernán, que es el momento, o mejor dicho, la pregunta se la planteo de otra manera? ¿De qué es el momento actualmente en la Selección Nacional de Costa Rica? Usted, que definitivamente se conoce el dedillo, pues lo que está pasando en el fútbol nacional, que ya ha dirigido varios equipos aquí en Costa Rica, ha salido campeón. ¿Qué es el momento en la selección, en la Federación Costarricense de Fútbol? No, lo que pasa es que tenemos que ver lo que pasó último. ¿Qué pasó último? Un tico como Oscar Ramírez clasificó a la selección. Que para mí el pecado del señor Oscar Ramírez fue no asesorarse bien, no escuchar, aislarse, para mí ese fue su problema. Y lo considero un amigo, pero hay que decir las cosas como son. Porque no, ya cuando usted clasifica a un mundial, tenés que asesorarse muchas cosas. Hay muchas cosas alrededor. África, a mí me tocó ir a un mundial de clubes, que se hizo un trabajo grupal, que uno escucha, se asesora, se rodea de mucha gente que conoce el ambiente. Y yo creo que eso fue lo que le pasó al señor Oscar. Si él hubiera hecho eso, creo que le hubiera ido mejor en el mundial. Entonces, a veces digo yo que lo de extranjero, a los ticos, es decir, que a mí me presente un extranjero, de verdad que al final tengo muy demasiado buen currículo, porque al final, usted me dice que los últimos 30 campeonatos de Costa Rica, los 25 lo han ganado ticos. Cuarto mundial de juvenil lo ganó un tico. Me tocó ir a un mundial de clubes y fue un tico. Es decir, yo creo que deberíamos darnos más valor para lo que pueda venir con la selección. Y si es un extranjero, que tal vez, la verdad que eligieron uno con un buen currículum, como le dije, bienvenido sea. Pero no solo porque sea extranjero que lo tengan que poner. Bueno, ya para ir finalizando, ¿siente usted que definitivamente podría ser el momento para que un costarricense asuma la selección nacional, no tanto por lo que ha venido pasando, como usted dice, las estadísticas pues hablan solas, sino por el momento en que está el fútbol costarricense, que ya algunas figuras pues van de salida, que tiene que ser alguien que realmente conozca el medio para darle minutos a jóvenes? Es que sí, exactamente, eso es lo primero. Y algo importante que usted tiene que conocer el medio, ¿verdad? Porque si no conoce el medio, ya se ha comprobado en todo Centroamérica, ¿verdad? Entrenadores que no son del medio, o que no han estado por acá, por estos rumbos, es muy complicado. Entonces, ahorita no es tan fácil lo de la selección, ¿verdad? Porque ahorita viene
por lo menos una cantidad de cambios jugadores generacionales, que no es tan fácil al principio. Entonces, ojalá que en esa parte, a la hora de decidir, lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que sea una persona que conozca el medio y que sea una persona triunfadora. Porque se habla mucho que es que necesitamos un entrenador de carácter, que tiene que ser de afuera. O sea, yo no sé, ahora resulta que nosotros no somos de carácter. Es que es increíble que a veces juzguen cosas que no vienen ni al caso. Yo me considero un jugador, un entrenador de carácter, pero no militar, como hay otro por ahí que sí es un militar.